Antonio, me has dejado hablar un rato. Marcelo, ¿has visto la cantidad de mensajes que te he puesto por ahí Vi. de la gente lo que estaba diciendo? Bueno, pues la personita que yo te decía que sentía esa afinidad con él y tal, te puse ahí, cómo me gusta escucharte. Es Prisionero de Almas, es su canal. Él se llama Mario Conqueiro. Y bueno, bienvenido. También está Nicoleta, alguien muy importante también que apareció en nuestra vida. A mí me gustaría, Marcelo, preguntarte algo a ti, porque ya lo hemos hablado alguna vez, pero no precisamente en este programa, y me gustaría que se nos ha escapado el miedo. ¿Por qué viene el miedo? ¿A qué es debido el miedo? ¿Y a qué carajo le tenemos miedo? El miedo, como siempre tratamos de ver cualquier cosa, el miedo es una de ellas, ¿eh? Veamos como si fuera una gran torta, una gran comida, y la comida tiene más de un ingrediente, ¿no? ¿Qué ingredientes tendrá el miedo? ¿A qué se, nosotros podemos definir el miedo como un denominador común, pero en realidad tiene más de una cosa. Entre otras cosas, uno puede tener miedo a determinada cosa y a determinada otra no. Eso ya delimita o eso ya da un curso para decir, bueno, le tengo miedo a tal cosa porque si eso ocurre, yo cambio. Le tengo miedo a tal cosa porque si eso sucediera, yo me transformaría. Y yo le tengo miedo a la transformación, no a la cosa, de esa manera. Esa es la cuestión. Empezar a reconocer, bueno, es algo de lo que trabajamos en los talleres, ¿no? En los cursos que estoy dando y que voy a dar ahora a partir de marzo. Uno de los temas es el miedo, los miedos, para poder empezar a entender básicamente a qué le tenemos miedo y para qué le tenemos miedo a esa cosa. Porque escapándonos o escondiéndolo, no lo solucionamos, va a seguir estando y se va a seguir agrandando eso. En cambio, si uno trabaja eso, se disuelve y pasa a estar del otro lado, en la otra columna, en la columna de la posibilidad, en la columna de poder entender para qué vino a mi vida eso. Es capital, deja de ser una carga, deja de ser algo que me molesta o de algo de que quiero escaparme. ¿Se entiende? Perfectamente, perfectamente, Marcelo. Lo que ocurre es que yo todo eso lo sé perfectamente, pero hay personas que a mí me escriben diariamente diciéndome pues cosas como las que he leído, ¿no? Vamos a ver, con la que está cayendo, ¿cómo gestiono yo mi vida? ¿Cómo me quito eso de encima? Esto ya dura demasiado. ¿Qué podemos hacer? Nadie se pone de acuerdo. O sea, son un montón de preguntas todas juntas y diferentes que podemos ponerlas en una sola. Marcelo, yo te las resumo en una sola. ¿Cómo arreglamos este follón? Muy simple, mirando hacia adentro, aprendiendo a mirar hacia adentro, porque podemos buscarle como culpables a todo esto, que los debe haber, seguramente los debe haber. Podemos buscarle un. Siempre ponemos el ejemplo. Cuando uno señala así, a ver si le pongo la cámara, ahí está. Señalo para allá, y yo siempre tengo razón en lo que señalo, ¿sí? Pero hay tres dedos, que son tres cosas mínimas, que me señalan a mí. Es decir, que eso viene a nuestra vida por y para algo. El por. Es fácil de investigar, uno busca, investiga y lo encuentra, el porqué. Pero el para qué tiene que buscarlo adentro de uno. El para qué tiene que estar en uno. Eso es lo que es más difícil. Por eso es la relación de uno a tres. Porque es uno lo que uno ve, pero son tres razones, tiene el triple de peso lo que uno necesitó para poder. Para atraer eso a su vida, ¿no? Sí, yo estoy convencido de que uno tiene que autoconocerse y perder un montón de cosas, porque esta oportunidad hay que aprovecharla al máximo. Y realmente
mí me parece muy interesante la exposición que estás haciendo al respecto y a la gente le está gustando. Pero yo insisto en una pregunta que he visto por ahí. Me he perdido todo. Tengo miedo. Estoy enfermo. Nadie me ayuda. Me veo en la calle. Sabemos que son experiencias para la evolución, para el progreso, para tirar para adelante, ¿no? Para darle con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras ganas a esto, porque esto no se terminará nunca. Pero este 2021 realmente va a ocurrir algo, según tu experiencia, según tu saber y tu conocimiento, que pueda aliviar no solamente a esas personas, sino que nos deje en paz ya volver a una normalidad, no absoluta, porque nunca la hemos tenido, pero a una normalidad lógica y que podamos movernos dentro de una... Vamos, que yo me pueda ir a Argentina a darte un abrazo y que tú puedas venir a España a dármelo a mí, hombre, para que tú me entiendas, ¿no? ¿Cómo nos ponemos a solucionar esa papeleta, aparte de lo que has dicho? Está como te acabo de decir, que estaba este buen amigo. Hay varios temas en lo que acabas de decir, pero básicamente vamos a te puedo contar algo con referencia al miedo, con una experiencia personal. Llegado la noticia ya a España. Sí. Eso, siendo personal, a mí, yo soy de las personas que piensan que las experiencias personales son únicas, intransferibles y además que aportan una verdad impresionante y puede ayudar a mucha gente. Dale, como decís en Argentina. No sé si ha llegado la noticia ya, pero en el año pasado, allá por octubre, noviembre, aquí en Argentina, como en muchas partes del mundo, hubo muchos incendios. Algunos como naturales, porque ha pasado, por ejemplo, aquí que hubo un rayo que prendió fuego donde nosotros vivimos, que es Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Hay mucho monte, hay muchas montañas, y prendió un fuego, un rayo en una tormenta y se incendió parte del lugar, parte de la montaña, ¿no? Pero hubo otros que se han comprobado que fueron intencionales, pero más allá de uno u otro, hubo un momento donde el fuego avanzó hacia la parte poblada y en realidad siempre avanzaba hacia la parte poblada, pero siempre lo podían parar. Pero en este último, y de alguna manera es como si se supiera que iba a ser el último, era muy fuerte y muy grande. Y en lo personal se veía desde mi propia casa. Entonces, corría riesgo mi propia casa. Y corría riesgo mi mujer y yo, que vivimos en ella. Entonces, me fui a hacer unas compras ese día. Era el humo, era impresionante. La ceniza que caía, que llovía en todo nuestro lugar, era como algo muy raro. Nunca habíamos visto una cosa así. El cielo era rojo. El sol era rojo. El fuego se acercaba cada vez más. Venía un viento gigante que traía el fuego para el lado donde estábamos nosotros, y en eso me encuentro con el intendente o alcalde, no sé cómo se dirá en España, que es quien tiene el cargo, que tiene a cargo la ciudad. Me lo encuentro porque aquí es un lugar chico, entonces uno no se conoce, y él me dice: mira, no lo vamos a poder solucionar, no lo vamos a poder contener, evacuá, váyanse, porque no lo vamos a poder sostener. Los bomberos eran miles de bomberos, pero aún así él mismo decía que no iba a ser suficiente. El viento era muy fuerte. Y llegó un punto donde primero nos daban como una hora para que hagamos una síntesis de nuestra casa. Una síntesis de nuestra casa en una hora. Es hacer una síntesis de tu vida también en una hora. Pero al margen de eso, bueno, lo logramos hacer y uno se dio cuenta, como que puso en práctica el tema de los valores. Esto realmente, ¿qué es lo que valoro yo de lo que tengo adentro? ¿Qué es lo que valoro yo de lo que me rodea? Tengo que hacer un extracto, tengo que hacer una síntesis y llevármelo. Tampoco sabíamos demasiado a dónde.
pero sí tenía que entrar en el auto para que uno pudiera trasladarse por las dudas. Eso se hizo, pero pasó el tiempo y no nos fuimos de nuestra casa y veíamos como el fuego se acercaba y ya estaba al límite del poblado, a 8 cuadras de mi casa para ser exacto. El cielo era realmente rojo, fuerte, ya era de noche, el viento era increíble, lo rápido que iba, lo fuerte que venía, y nos decían por teléfono, la lluvia va para ese lado, pero el viento traía la lluvia y el fuego al mismo tiempo, y que estaba llegando más rápido el fuego, no estaba llegando la lluvia, y sin embargo, en el momento en que ya se veía que los bomberos no lo estaban pudiendo contener, sentí la necesidad de salir de mi casa, pararme frente al fuego, frente al lugar donde estaba el fuego, y sentir adentro mío, ¿qué es lo que el fuego puede quemar de mí? ¿Qué es lo que tengo de combustible que el fuego podría quemar? Hablando metafóricamente y físicamente, también en cuanto a mi casa. ¿Sabes qué? Empecé a hacer esa investigación y a raíz de eso, y no digo que haya sido por eso, se largó la lluvia. Empezó a llover. Era ruegos de mucha gente, eran pedidos de mucha gente y también era investigación interior de mucha gente al mismo tiempo. Eso modificaba lo que el comportamiento del fuego. Empezó a llover. Vino una ayuda del lado contrario al viento. La lluvia vino del lado contrario al viento. Fue muy, muy mágico. Y esas cosas que pasan en Capilla del Monte, ¿no? Porque el viento iba para un lado y la nube que vino y trajo la lluvia vino del otro. La primera. ¿Por qué digo la primera? Porque hubo tres. Ese proceso duró desde las 8 de la noche a la 1 de la mañana. Y fue así. Uno salía, reflexionaba, el otro pedía, el otro rezaba, el otro oraba, todo al mismo tiempo. Se modificó la vibración del lugar, cada uno a su manera. Y eso modificó también las consecuencias que iba a sufrir el lugar. Porque si nada era combustible porque uno ya estaba en un lugar sutil, el fuego no tenía por qué estar. Entonces la vida misma se encargaba, como se encargó de traerlo, de llevarlo. Y así fue. Llovió 3 veces. Y en la tercera vez fue tan fuerte que lo apagó entero. Y era un incendio gigante. Por eso te puedo hablar del miedo en primera persona. Porque teníamos miedo, claro que teníamos miedo. Pero ¿cómo enfrenta uno el miedo? ¿Escapándose o enfrentándolo? Investigando adentro de lo que uno siente, de lo que uno vive y de lo que uno le pasaría si eso ocurriera. Si uno se transforma, no necesita